Venga, ahora a partir de la gráfica voy a sacar la ecuación de la recta. Te dejo una recta, todo chula. Esa recta. A ti te dan esa recta, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es buscar dos puntos por los que pase. Que estén justito en el cuadrito, que sean exactos, vamos. Entonces yo voy a coger este, le voy a llamar, este es el punto X2 y 1. 2, 1. Y este, que es el... Voy a hacer una rayita para abajo. Que es el 4, 5. ¿Qué fórmula habéis usado? ¿Habéis usado alguna fórmula o no? Igual a MX más N. Entonces, yo pongo igual que el otro día. Igual a MX más N. Entonces, yo sé que la recta pasa por el punto 2, 1. Eso quiere decir que X es 2 y que Y es 1. Y sé que pasa también por el punto B, que es el 4, 5. Eso quiere decir que cuando X vale 4, Y vale 5. Y ahora me cojo y lo sustituyo. ¿Dónde pone Y? Pongo 1. Igual a M por X, que es 2. Más N. Y con el otro punto hago lo mismo. Y, que es 5, es igual a M por X, que es 4. Más N. Yes. ¿Has visto lo que es? ¿No? ¿Te has enterado? Bueno, pues con esto te queda. Lo voy a poner bonito. Bueno, 2M más N igual a 1. Sí. 4m más n igual a 5. Si te fijas, esto es un sistema de ecuaciones. ¿Vale? Solo que en vez de poner x y y, pone m y n. Y para resolverlo, lo más fácil es hacerlo siempre por igualación. Porque la n siempre se queda sola. Entonces tú puedes poner que n es igual a 1 menos 2m y que n es 5 menos 4m. Y lo igualo. 1 menos 2m tiene que ser igual a 5 menos 4m. Ahora, este menos 4m pasa aquí sumando. Me queda 4m menos 2m. Igual a el 1 pasa restando. Me queda 2m igual a 4. Y de aquí m igual a 2. Y ya tengo la M. Hasta luego. M igual a 2. Y ahora para sacar la N, la sustituyo aquí, por ejemplo. Me va a dar igual los dos. N igual a 1 menos 2 por M. 1 menos 4, que es menos 3. Y ya sé que M vale 4 y N vale menos 3. Así que puedo escribir que Y es igual a 2x menos 3, que es la misma recta que te había puesto en el ejercicio anterior. No es difícil, es un procedimiento. Te coge dos puntos, lo sustituye, te queda un sistema. Lo resuelve siempre por igualación. Despeja la n, despeja la n, la iguala, despeja la m y luego en una de las dos despeja la n.